el presidente Martín Vizcarra confirmó 20.914 casos de COVID-19 a nivel nacional, de un total de 185.238 pruebas realizadas, tanto moleculares como rápidas. El jefe de Estado justamente resaltó el uso de las pruebas rápidas para detectar una mayor cantidad de infectados en corto tiempo. Las cifras que tenemos aquí al día de hoy es que el Perú ya ha muestreado más de 185.000 personas. Exactamente 185.238. Y de los cuales 20.914 son personas positivas al COVID-19. Hay que aclarar que esta es la suma de las dos pruebas que hacemos, prueba molecular y la prueba rápida. Y de las 20.914 personas en condición de positiva, 10.808 son fruto de la evaluación molecular y 10.106 de la prueba rápida. Siempre dijimos que eran complementarias, que una prueba no reemplaza a la otra. Pero ven lo importante, 10.000 personas identificadas por la prueba rápida, que si no hubieran recibido esta evaluación, estarían quizás confiadas sin saber que ya eran portadoras del virus. De la cantidad de positivos, 2.786 personas contagiadas se encuentran hospitalizadas en los distintos centros de salud en todo el país. Mientras, los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos son de 467, aunque el ministro de Salud, Víctor Zamora, afirmó que se cuentan con una mayor cantidad de camas disponibles para nuevos pacientes que requieran dichas instalaciones. Además, la cifra de fallecidos se incrementó hasta llegar a los 572, notificándose 42 decesos más con respecto al día anterior. Como anunció el mandatario, la tasa de mortalidad en todo el Perú es de 2,74%, siendo las regiones más afectadas Lima, Callao, Lambayeque y Loreto. Han pasado 39 días desde que se inició el estado de emergencia y un poco más aún desde que se dio el primer caso positivo en nuestro país. Fue un viernes, lo anunciamos también aquí en Palacio de Gobierno, recuerdo ese día. En todo este tiempo, esta enfermedad compleja, dura, agresiva con los seres humanos, ha dejado un rastro de dolor, de pena, de angustia en toda la población. Pero más aún en 572 familias, porque desde el inicio hasta la fecha, son 572 personas que han perdido la vida producto del COVID-19 en nuestro país. En contraste, la cifra de personas recuperadas tras ser atendidas con los protocolos de salud o mantenerse en cuarentena es de 7.422. Sin embargo, todos los pacientes estables igual deberán mantenerse en inmovilización social obligatoria y respetar las ordenanzas del gobierno. Para evitar seguir propagando el virus, respete las normas del gobierno y no salga de su domicilio si no es por necesidad. Evite exponerse a una multa o, peor, no arriesgue su vida. Hoy ya estamos 23 de abril. Han pasado 39 días desde que se inició el estado de emergencia y un poco más aún, desde que se dio el primer caso positivo en nuestro país. En consecuencia, la recomendación que una vez más acogemos pensando en lo mejor de los peruanos es extender el estado de emergencia por 2 semanas más. En todo este tiempo, esta enfermedad compleja, dura, agresiva con los seres humanos, ha dejado un rastro de dolor, de pena, de angustia en toda la población. Pero más aún en 572 familias, porque
desde el inicio hasta la fecha, son 572 personas que han perdido la vida producto del COVID-19 en nuestro país. Las cifras que tenemos aquí al día de hoy es que el Perú ya ha muestreado más de 185.000 personas, exactamente 185.238, y de los cuales 20.914 son personas positivas al COVID-19. Hay que aclarar que esta es la suma de las dos pruebas que hacemos, prueba molecular y la prueba rápida. Y de las 20.914 personas en condición de positiva, 10.808 son fruto de la evaluación molecular y 10.106 de la prueba rápida. Siempre dijimos que eran complementarias, que una prueba no reemplaza a la otra. Pero ven lo importante, 10.000 personas identificadas por la prueba rápida, que si no hubieran recibido esta evaluación, estarían quizás confiadas sin saber que ya eran portadoras del virus y no teniendo los cuidados que corresponden. Porque como sabemos, este enemigo silencioso en muchos casos es asintomático. A muchos de los que lo tienen no presentan ningún síntoma. Y eso lo hace aún más peligroso, porque genera confianza en la gente para seguir contagiando. Sería fácil tener cuidado de una persona que muestre claros síntomas, ¿no? Y entonces tendríamos el cuidado correspondiente. Pero un porcentaje importante de personas contagiadas con el COVID-19 no tiene síntomas, no tose, no hace fiebre, no tiene malestar, pero contagia. Y eso ha dado lugar a que ya tengamos más de 20.000 casos positivos. Y que de ellos, 2.786 se encuentren en condición de hospitalizados. En las diferentes instituciones de servicio de salud, 961 en Salud, 854 en el MINSA, 746 también en clínicas privadas y 225 en las instituciones de salud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Muchos de ellos en Lima, donde es la mayor cantidad de personas hospitalizadas, pero también distribuidas en casi todas las regiones del Perú. Y de ellos tenemos, que hasta la información actualizada, 572 personas han fallecido. Esta que es una cifra dura, que duele y que una vez más damos las condolencias a los familiares de estas personas que han fallecido como consecuencia de este virus, pero también nos permite ver que la letalidad en nuestro país es del 2.74%. Es decir, del total de casos identificados como positivos, que son 20.914, el 2.74% de ellas ha fallecido, a pesar del esfuerzo que se ha puesto en las diferentes instancias de la enfermedad. Y como dimos los datos a nivel mundial, con más de 2.5 millones de personas positivas y 175.000 en condición de fallecida a nivel mundial, vemos que el porcentaje de letalidad es del doble en el mundo que en el Perú, lo que muestra que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo a pesar de lo duro de esta situación. Pero la curva sigue en su ascenso. No hemos llegado aún a la cumbre de esta curva en ascenso. Y entonces, de manera responsable,
después de escuchar los informes y recomendaciones de los entes técnicos, después de conversar también aquí con todos los miembros del Consejo de Ministros, y siendo consciente de que esta enfermedad nos obliga a no bajar la guardia, también nos obliga a tomar decisiones siempre pensando en el bien del país. Y lo más importante del país es su gente, es la salud de los peruanos y peruanas, es la vida de su población. En consecuencia, la recomendación que una vez más acogemos pensando en lo mejor de los peruanos es extender el estado de emergencia por 2 semanas más. El estado de emergencia que iba a ser hasta este domingo se extiende hasta el domingo 12 de mayo inclusive. Son los esfuerzos, los sacrificios que tenemos que hacer todos para vencer esta enfermedad. Y solamente hay que tener en cuenta que las fechas que estamos dando para la culminación del estado de emergencia es para comenzar a reactivar y a reiniciar gradualmente las actividades que desarrollábamos antes del estado de emergencia. Pero ratifico una vez más, esta enfermedad nos obliga a cambiar nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, nuestros hábitos. No es que la extensión del estado de emergencia solamente obliga a tener el cuidado en este periodo. Es algo que debemos tener muy claro todos los peruanos, que las reglas básicas, que son 3 las que hemos dado para evitar el contagio, tienen que respetarse por todos, inclusive mucho después que se levante el estado de emergencia. La higiene, el lavado de manos, el uso de la mascarilla cada vez que salgamos de nuestra vivienda y el distanciamiento de por lo menos 1 metro entre persona y persona cuando estamos en la calle, en el mercado, en la farmacia, en la tienda, en el banco, 1 metro de distancia. Eso debe ser ya una práctica habitual, permanente. Y como lo hemos dicho, por lo menos hasta que a principios del próximo año tengamos la vacuna que científicos de todo el mundo, con todo el esfuerzo, están elaborando. Es fundamental ello. Es necesario mantengamos ese tipo de actitudes ahora, mañana y en los próximos meses para poder seguir combatiendo de manera adecuada este virus. Yo veía el día de ayer en un medio de comunicación escrito sobre una encuesta que se había hecho a todos los peruanos. Y los peruanos decían, conscientes de la situación actual, decían todos los peruanos que iban a continuar con el respeto a las indicaciones que hacían. Casi 100% de la población dice que va a continuar con la higiene de lavado de manos. Casi 100% de la población dice que va a respetar la distancia social. Casi todos manifiestan que van a continuar con el uso de mascarillas. Lo único que les pedimos es que eso que manifiestan lo cumplan, que lo hagan efectivo en su accionar diario. Y hemos generado una conciencia de la necesidad de respetar ese tipo de actitudes. Ahora cumplámosla. Cumplámosla así, de manera estricta, para poder combatir esta
difícil y compleja enfermedad. Aclaro, la extensión del estado de emergencia es por 2 semanas. Concluye el domingo 10 de mayo. Creo que una confusión de cifras, hablé del 12. Son 2 semanas, concluía este domingo, y son 2 semanas concluyendo el domingo 10 de mayo, que precisamente es el Día de la Madre. Y cuánto quisiéramos estar cerca a la madre ese día tan especial. Y tenemos que hacer también el sacrificio. ¿Cuántas fechas importantes estamos pasando en este estado de emergencia que nos obliga a estar lejos de nuestros seres queridos? Pero también por ellos lo hacemos. Por ellos tenemos que ser responsables y tenemos que hacer un esfuerzo adicional porque estamos en la etapa más difícil de la enfermedad. Pero sin embargo, también, como ha calculado el propio ministro de Salud con su equipo de profesionales, no haber tomado estas medidas que iniciamos hace 39 días hubieran ocasionado una pérdida de vidas muchísimo mayor. Nosotros lamentamos estas 572 personas que han fallecido. Vemos países que tienen sistema de salud muy superior al nuestro, que cuentan por miles y pasan los 10.000 fallecidos en un periodo similar de la enfermedad que venimos sufriendo todos en conjunto. Las proyecciones dicen que no haber tomado este esfuerzo de todos desde un inicio, hace 39 días, podría estar generando que hoy día en el Perú estuviéramos contando por decenas de miles los fallecidos a consecuencia del COVID-19. Entonces, el esfuerzo bien vale la pena, pero tenemos que ratificarlo para poder realmente decir que hemos superado. Para ello, tenemos que complementar con algún tipo de acciones. Somos conscientes de que el daño que hace este virus no solamente es en la salud de las personas, también es un daño que hace en su conjunto a toda la sociedad, que limitado de poder salir a realizar las actividades que generen los ingresos correspondientes a las familias peruanas, tienen que ahora pasar por restricciones, por necesidades, que en algo queremos también atender. Por eso es que el día de hoy también hemos conversado aquí en Consejo de Ministros y hemos aprobado un concepto diferente para considerar a una mayor cantidad de hogares en un apoyo económico por efecto de este virus que afecta a todo el Perú. Yo quisiera que vean ustedes en pantalla un cuadro que resume el esfuerzo que estamos haciendo los países de la región, de Sudamérica, los que están haciendo esfuerzo económico para atender a su población. Nosotros, en función del análisis de la canasta básica de alimentos mínima que se requiere, una familia, un hogar, está calculada en 760 soles. Para poder comparar con otros países, la ponemos en una cantidad constante que es en dólares. 760 soles equivalen a 223 dólares. Ese es el apoyo económico que ya hemos venido dando a algunas familias, a algunos hogares, pero que somos conscientes que es insuficiente, que tenemos que llegar a los que realmente necesitan.
En Argentina, por ejemplo, el apoyo económico está por el orden de los 151 dólares. En Brasil, 113. En Chile, 58. En Colombia, 41 dólares. Es decir, de todos los países de la región, quien está haciendo el mayor esfuerzo para atender a la población que requiere ayuda de su gobierno en este momento difícil, es el Perú. Pero, ¿a cuántas familias debemos comprender para atender a los que requieren realmente? En el país tenemos alrededor de 32 millones de peruanos. Los 32 millones de peruanos, en función del censo de hogares, forman poco más de 9 millones de hogares. 32 millones de peruanos agrupados en 9 millones de hogares. Hemos hecho una evaluación de cuántos hogares a la fecha no tienen mayores problemas de carácter económico porque tienen un sueldo que se ha mantenido hasta la fecha. Porque están trabajando seguro en estas actividades económicas productivas para el abastecimiento de alimentos. Estamos hablando, por ejemplo, de toda la cadena de agricultura para que llegue a los mercados, para el expendio de alimentos en los centros comerciales y en los mercados propiamente dicho. Los que atienden todo el tema farmacéutico, todos los trabajadores que están ahorita en planilla y siguen trabajando, y ellos son los privilegiados en esta circunstancia, en el sistema bancario, financiero. Cuando hemos hecho un análisis del total de hogares del 100%, existe un 25% que ahorita tienen con tranquilidad la seguridad que tienen un sueldo a fin de mes. A ellos no hay que apoyarlos porque tienen su sueldo. Pero el otro 75% de hogares ahora ven esta situación de requerimiento de un apoyo para que podamos nosotros prestarlo. Esto constituye 6.800.000 hogares que no están ahorita en planilla y que muchos tenían trabajo independiente, muchos tenían trabajo informal y que ahora ven resentido su ingreso al hogar en esta etapa de estado de emergencia. En consecuencia, el análisis ahora lo hemos planteado de diferente manera. No buscar a las familias más vulnerables que menos tienen para ahí focalizarlos. Nos quedábamos cortos y esto lo hemos evidenciado. Ahora tenemos que ver el total de familias y excluir a las que están con sueldo. Nos quedan 6.800.000 hogares. A ellos hemos dispuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne el bono de 760 soles. En algunos casos ya hemos comenzado, pero todavía de manera parcial. A través del MIDIS hemos dado solo 380 a 2.200.000 familias. Tenemos que completarlo, pero tenemos que hacerlo ya. A través del Ministerio de Trabajo hemos dado un bono de 380 soles, un bono económico, a 525.000 trabajadores independientes. Pero si vemos 2.200.000 y sumamos 500, tenemos 2.700.000, donde un apoyo parcial, 50%. A ellos hay que completarles el 100% y llegar a estos 6.800.000 hogares con los 760, para que todo hogar tenga este respaldo para esta etapa de transición que queremos llegar, para que gradualmente podamos iniciar las actividades económicas de todas las regiones del país. El monto total de este esfuerzo representa más de 5.000 millones de soles. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo porque es el momento de atender a las familias que ahora
responsablemente tenemos en esta última etapa de respetar la cuarentena para lograr que por fin comience a bajar la cantidad de personas afectadas por el COVID-19. Entonces, una vez más, este esfuerzo es una muestra de lo que dijimos al inicio, que no vamos a escatimar ningún tipo de esfuerzo para atender lo que demande el enfrentar esta terrible enfermedad, que juntos tenemos que hacerlo. También tenemos que pensar ya en un proceso gradual a partir del mes de mayo de reinicio de actividades. Pero es un reinicio calculado, es un reinicio medido, es un reinicio que cuide el evitar un rebote de afectados por este virus. A través de un documento, el día de mañana vamos a formalizar una comisión para que evalúe la propuesta que hemos preparado aquí en Consejo de Ministros con los representantes de cada sector. Ya hemos hecho un plan para salir gradualmente por etapas del estado de emergencia, pero de una manera muy calculada. Eso queremos contrastarlo con un representante de los gobiernos regionales, porque, como siempre le hemos dicho, Lima no es el Perú. Lima son 24 regiones más que también tienen su percepción y su apreciación de los diversos problemas. Un representante de los empresarios, un representante de la academia, de las universidades, un representante de los trabajadores, un representante también de los medios de comunicación, para dialogar, discutir y consensuar este proceso que como Ejecutivo estamos planteando para que a partir del lunes 4 de mayo se comience a hacer esta gradualidad de inicio muy controlado de las actividades. Hay actividades que, como hemos dicho, no la estamos planificando para este año, como por ejemplo el servicio educativo. El ministro había hecho una propuesta muy interesante de educación en este año, de carácter remota, a distancia. Y para eso estamos también haciendo otro tipo de inversiones para garantizar el cierre de brechas y poder llegar a los estudiantes más alejados que tienen las menores condiciones de aprender en esta situación de educación a distancia. Entonces, lo que es educación, tenemos que ya hacer una programación, como lo ha hecho el propio ministerio, para hasta fin de año. Entonces hay actividades. Hay otras actividades que ya deberían en la primera semana comenzar, la primera semana de mayo, comenzar a gradualmente a desarrollarse. Un pedido constante y permanente de muchos hogares, pero también que hemos visto en un análisis comparado de lo que ya se permite en otros países, por ejemplo, el expendio, la venta de alimentos procesados, de comida, pero por delivery. Entonces, eso es una de las actividades que podría realizarse, entre otras que el planteamiento lo va a hacer a través de esta comisión que sale mañana, la relación a través de la norma correspondiente. Porque, por ejemplo, esta enfermedad lo que nos obliga a no estar con gente aglomerada, con gente muy próxima. Los restaurantes precisamente tienen gente aglomerada. Entonces, un restaurante no puede funcionar de esa forma, con la presencia física, pero sí podría vender sus alimentos, sus productos por delivery. Eso sí podría hacerlo, pero siempre y cuando garantice el cumplimiento de un protocolo que cuide
al personal que trabaja en el restaurante y que cuide el traslado hasta el domicilio que lo requirió. Eso, doy un ejemplo, pero hay varios más que son los que se van a desarrollar y que ya están planteados después de bastantes días de trabajo de los equipos de cada sector para que ellos puedan trabajarse y poder aprobarse, y a través de un protocolo en la cual obviamente está el Ministerio de Salud integrando este equipo, pueda asegurar el retorno gradual de actividades a partir de la primera semana de mayo. Vamos a pedir facultades legislativas en materia tributaria y financiera al Congreso de la República. Nosotros, al inicio de esta enfermedad, como ustedes saben, pedimos al nuevo Congreso facultades legislativas y nos las fue otorgada. Pero el alcance de estas enfermedades, de esta enfermedad, por lo grave que es, requiere que complementemos este pedido de facultades con algún tema específico en tema tributario. Porque lo que se pretende en este momento difícil es que haya una real solidaridad de todos los peruanos. Y hay peruanos que pueden apoyar al resto de sus connacionales, al resto de sus compatriotas. Pero para eso se requiere una norma de carácter de ley cuya facultad no la tenemos. Vamos a pedirlo para que esta forma, y esperamos y no dudamos que en el corto tiempo podamos generar una norma que también va a ayudar en el enfoque que estamos dando. Así que estamos en un proceso, en parte de la situación, del proceso, de la enfermedad, difícil. Pero es ahí donde pedimos, una vez más, la unidad de todos los peruanos. Al inicio de la enfermedad, al inicio de esta pandemia, pedimos el apoyo y recibimos mucho apoyo de todos los actores políticos, de todos los actores sociales, de todos los gremios. Muy bien, pero ese apoyo se requiere en los momentos más difíciles. Es fácil estar de acuerdo cuando la enfermedad, la pandemia, está recién empezando y no requiere todo el esfuerzo de los peruanos. Es ahora donde tenemos que ver quiénes quieren apoyar realmente para salir de esta difícil situación y quienes solamente tienen una expectativa de mirar las cosas desde fuera y no comprometerse con la lucha que nos convoca a todos. Hemos agradecido y lo hemos dicho. Aquí hay personas que están en primera línea: el personal de salud, los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud, primera línea. Nuestros agradecimientos a ellos. Primera línea, los policías, los miembros de las Fuerzas Armadas, en primera línea. Y esto es muy bien, pero es la primera línea. Solo con ellos no es suficiente. Si vamos a pensar que esta guerra la ganamos solamente con la primera línea de combate, no va a ser posible. Tiene que ser todos los peruanos. Todos tenemos que comprometernos. Y el compromiso se hace realmente evidente cuando se requiere. Dijimos que este era una maratón, no era una carrera de 100 metros planos. Este tiene que haber resistencia. Y ahora estamos en la etapa donde requerimos la resistencia de todos los peruanos. El apoyo, la solidaridad. En ese momento nos encontramos. Y es ahí donde nuevamente tiene que salir nuestra fibra más honda, más profunda, de amor a la patria, de amor a la familia, de amor a la sociedad, para preservar el país que todos queremos. Esto va a pasar, y cuando pase vamos a tener las mejores condiciones de nuevamente trabajar por nuestro futuro. Pero es el momento ahora, el momento difícil, donde requerimos la responsabilidad y el compromiso de todos los peruanos. Estoy seguro que vamos a contar con todo su apoyo, como siempre ha sido la característica de los peruanos en los momentos más difíciles. Parece
correctos, porque la gente no entiende y sigue saliendo y la gente se va a seguir infectando. Me parece muy bien que lo hagan. Ojalá que la necesario. Gente esta vez tome conciencia de verdad. El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la ampliación del estado de emergencia nacional hasta el domingo 10 de mayo. Decisión que se tomó luego de escuchar las opiniones del Ministerio de Salud, así como otras posiciones como la del Colegio de Médicos del Perú, ante la gran cantidad de casos positivos del coronavirus. Se espera el reinicio de las actividades económicas para la primera semana del mes de mayo. En consecuencia, la población deberá cumplir con el aislamiento domiciliario por más tiempo, pero pese a todas las limitaciones que provoca el confinamiento, la población está de acuerdo con la extensión de la cuarentena. Luis Arango consideró que la extensión del estado de emergencia es muy importante y necesaria, pero duda que se reinicien las actividades a principio del mes de mayo. Indicó además que la población debe ser más consciente para evitar contagios. La verdad que sí, es muy importante, necesaria, imprescindible. Lo que no se sabe es que realmente si este 11 hasta el 10 y 11 de mayo que se reabran las actividades va a ser suficiente. Probablemente no. La experiencia a otros países lo demuestra. En gran parte, sí, en gran parte. Pero no lo es todo tampoco. Porque en realidad. ¿Qué cree que ha fallado el Estado? No, el Estado no. Es todo. Es la población, sus necesidades, la realidad actual. En fin, son muchas cosas. Por su parte, Yelko Huacoto también está de acuerdo con la medida de ampliación de la cuarentena, pero consideró que el apoyo social otorgado para las familias vulnerables deberían tener un mejor estudio para que lleguen a todos. Para mí está bien. Vemos que en realidad los casos de infectados siguen subiendo. Claro, más de 20.000. Vemos que, digamos, si analizamos algún coeficiente de nivel de contagio entre 1.4 a 1.5, no dice mucho, pero es bastante para nosotros. Entiendo que todavía no se ha llegado a un pico. Y mientras que todavía no se llegue a ese pico, imagino que todavía hay que continuar en cuarentena. Lo cierto es que hay mucho apoyo social que todavía no llega a gente que realmente lo necesita. Considero que los niveles ligados a los ministerios sociales, ¿no?, en general, deberían de tener un mayor análisis al respecto, ¿no? O sea, hacer una traza de información más real, no solo coger información que venga de repente del Ministerio de Salud, de repente contratar por órdenes de servicio a personal que realmente necesita trabajar y mandarlos a hacer de repente información de campo, ¿no? Para hacer un trabajo más, más riguroso e identificación de personas que realmente necesitan. Porque tú ves, o sea, las noticias lo dicen, hay gente que realmente no está recibiendo el bono o al menos una canasta, ¿no? Y eso es penoso, ¿no? Mientras que una trabajadora del sector salud respaldó la medida del presidente, sin embargo indicó que deben reforzar las medidas de restricción para evitar que las personas salgan sin necesidad. Me parece correcto porque la gente no entiende y sigue saliendo y la gente se va a seguir infectando. Me parece muy bien que lo hagan. Ojalá que la gente esta vez tome conciencia de verdad. Porque la gente quiere salir aunque sea a comprar un chicle y de verdad que no se dan cuenta que su salud está en riesgo, su vida está en riesgo la de los demás. La mayoría de los peruanos respalda la medida del Ejecutivo, pero entre las opiniones de los ciudadanos coinciden en que se debe reforzar las medidas de restricción para evitar el rebrote del coronavirus. Cabe destacar que el presidente resaltó que en este momento de crisis sanitaria se requiere el apoyo de todos los peruanos y que demuestren su amor a la patria. La expansión del nuevo coronavirus en el país sigue generando consecuencias negativas. La cifra de fallecidos es muy alta y las morgues donde se almacenan los cadáveres están colapsando en diferentes regiones. Es el caso de Iquitos, capital de la región Loreto, donde en la actualidad se reportan más de 600 casos confirmados de COVID-19. El aumento considerable provoca que en el hospital de la mencionada ciudad no se cuente con el espacio suficiente para las muertes diarias que se registran. Un usuario de redes sociales captó cómo en la morgue del mencionado nosocomio se aprecia diversidad de cuerpos envueltos en bolsas negras, dejados en el suelo y acomodados uno al costado del otro. Incluso se puede ver apilados algunos cadáveres. El espacio reducido con lo que fue diseñado el ambiente no permite dar un adecuado tratamiento a los pacientes que diariamente fallecen por coronavirus. Además, se le suma el hecho de que no se cuenta con un adecuado sistema para incinerar los cuerpos de manera rápida y para evitar mayores contagios en la población, se decide apartarlos y almacenarlos.
Por esas razones, el gobierno regional decidió aplicar un nuevo sistema para no crear focos infecciosos. A los cuerpos de los fallecidos serán puestos en ataúdes y luego serán trasladados a un descampado lejos de la ciudad para ser enterrados. Es la solución inmediata ante el colapso del hospital. Situación similar se aprecia en Lambayeque, una región que presenta más de 800 casos confirmados de COVID-19. Hasta el momento registra más de 100 fallecimientos, por lo que su tasa de mortalidad es de 12,15%, la más alta en todo el país. Los hospitales más representativos de la región, el Hospital Regional y el Luis Heinsen de Salud, cuentan con problemas para atender a la enorme cantidad de infectados que diariamente visitan los centros médicos por presentar síntomas del mortal virus. A eso se le suma la falta de equipamiento para una mejor atención y preservar la salud de las personas. No se cuentan con suficientes respiradores artificiales ni equipos de protección y las unidades de cuidados intensivos no están correctamente implementadas para enfrentar la pandemia. Eso es lo que se vive en el hospital regional. Dale besito. Cantidad de muertos. El congresista Humberto Acuña, quien también se encuentra infectado con el COVID-19, criticó la falta de equipos en Lambayeque, que es su región de origen, y pidió al Ejecutivo una rápida intervención. Exigimos mayor atención del gobierno nacional ante la grave crisis sanitaria en Lambayeque. Es necesaria la presencia del presidente Vizcarra, del ministro de Salud Víctor Zamora y de la coordinadora del Comando COVID, Pilar Massetti, para fortalecer el nivel de atención y respuesta del sistema de salud. No queremos más desinterés del Ejecutivo en la atención de pacientes contagiados. No queremos más muertes. Sin embargo, recordemos que el parlamentario, hermano de César Acuña Peralta, fue gobernador regional de Lambayeque por 2 periodos consecutivos. Como parte de sus funciones como gobernador, podía invertir en el sector salud y reforzar el equipamiento de los hospitales. Ambas regiones, junto con Lima y Callao, son las más afectadas por el nuevo coronavirus. Pese a todas las medidas preventivas ordenadas por el gobierno, especialistas advierten que todavía no nos encontramos en la fase más crítica y podría empeorar la situación en pocos días. Un contexto caótico y sin los implementos para enfrentarlo adecuadamente. Un inesperado incidente perjudicó la noche de este miércoles a médicos y enfermeras del Hospital Aurelio Díaz Ufano de San Juan del Lurigancho, quienes fueron injustamente agredidos por los familiares de un paciente fallecido por COVID-19. La desesperación de estas personas por ver a su familiar provocó el enfrentamiento entre el personal de salud y de seguridad, quienes se le negaron por seguridad ver a la víctima del coronavirus. En estas imágenes captadas por una de las enfermeras agredidas, muestran cómo el grupo de personas fuera de control les insulta y golpea a los médicos, enfermeras y hasta el personal de seguridad en plena sala de espera. Durante el enfrentamiento, una enfermera del Servicio de Salud de San Juan del Lurigancho resultó con el mandil roto producto del forcejeo cuando uno de los familiares intentó apropiarse de su celular en vista de que estaba grabando la escena. Otra de las enfermeras tuvo que huir del lugar, ya que estas personas al parecer tenían la intención de robarles sus pertenencias. El suceso también causó preocupación y gran alboroto en los demás pacientes que permanecían al interior del Hospital de Salud.
Los médicos del Hospital Aurelio Díaz Ufano, indignados por lo sucedido, pusieron la denuncia correspondiente en la comisaría de Santa Elizabeth. Este no es el primer acto de desesperación de familiares con pacientes de COVID-19. A este se suma al del joven que trepó las rejas del Hospital Luis Negreiro en el Callao para que atendieran a su madre con síntomas de COVID-19. Cabe destacar que el distrito de San Juan del Urigancho permanece en primer lugar con casos COVID-19, con 582, por lo que es más evidente el colapso del sistema de salud y la histeria de la población aumenta cada día por querer ser atendidos. Una ayuda se suma para los cientos de personas que se encuentran varadas en Lima y que tienen días a la espera de buses para regresar a sus ciudades de origen. En la Plaza Manco Capa, situada en el distrito de La Victoria, fueron instaladas más de 40 carpas para albergar a un total de 225 personas, entre ellos ancianos, niños, personas mayores y madres gestantes. Estas familias buscan llegar a Piura, Lambayeque, Arequipa y han estado pasando las noches en algunos terminales de la capital, pero al no encontrar ayuda fueron invitados por el alcalde de La Victoria, George Forsyth, a la plaza para que puedan recibir atención. El burgomaestre George Forsyth informó que estas familias se encuentran debidamente empadronadas, a la espera de los buses para viajar. Aseguró que es un albergue temporal, por lo que espera que el gobierno pueda encontrar un plan para el traslado de estas personas y evitar contagios del coronavirus. Todos los que están acá están empadronados. No es que hemos agarrado a cualquiera, ¿no?, que está en cualquier terminal. No es que cualquiera puede venir acá, entro a mi carpa y espero pues una, dos, tres semanas que venga un bus. No funciona así. Tenemos el padrón del gobierno regional y son estas personas que están debidamente empadronadas, o sea que ya tienen listo el viaje. Están esperando las negociaciones finales quizás, ¿no? Pero ya están listos para viajar. Entonces, a ellos son los que están acá. No hemos priorizado obviamente a las mujeres, a los adultos mayores, a los niños. Tenemos mujeres gestantes, tenemos una mujer que tiene 8 meses de embarazo. Tenemos un niño que está esperando un trasplante de médula, ¿no?, que tiene un mesecito, necesitamos unos pañales. Todo lo que estamos entregando ahora son gracias a donaciones que la gente ha visto. Acá la gran mayoría es de Piura, ¿no?, y tenemos gente también, es cierto, de Lambayeque, Arequipa, pero casi en su gran mayoría son de Piura y esperemos pues que rápidamente se puedan ir, ¿no? En este sentido, el alcalde informó que recibirán un consultorio móvil para que estas personas pasen por chequeo médico antes de emprender su viaje. Nosotros estamos trayendo un camión de nuestro policlínico móvil. Ajá. Lo estamos trayendo acá para que todos puedan pasar un chequeo, pero vuelvo a decirlo, todas las medidas que se deben tomar para que las personas viajen no es competencia nuestra, le compete al MinSA, a las distintas autoridades, que esperemos que sean presentes pronto para que ellos puedan viajar. Flor Santa María es una de las afectadas que desea regresar a Lambayeque. Aseguró que viajó a Lima por temas de salud, pero ya tiene 2 meses a la espera y no tiene dinero para comer. Nosotros, mis hijos están sacados allá en Lambayeque, pero el gobierno regional no contesta. ¿Cuántos días acá en Lima? Ya estoy acá estos 2 meses. ¿Vino por qué motivo, señora? Vine por motivo que yo sufro de diabetes. Entonces yo me vine a mi control acá en Carmen de la Legua. Ajá. ¿Y qué pasa? Que, o sea, yo vine, me controlé y me dijeron que tenía que estar hasta el 10 ahí para que vuelvan a controlarme los análisis. Entonces yo me quería hasta el 10 y cuando yo vine, viajé el 14 viajé y ya no había pasajes. Los pasajes estaban bien elevados, que querían 250 soles. Yo me vine ya con 25 soles, tenía solamente 50 soles. Me quedé porque el gobierno dijo que manténganos la calma, la cuarentena, que ni bien solos íbamos a salir. A este temporal refugio también se acercó un grupo de hombres que se encontraban en el Estadio Nacional con la esperanza de que también puedan ser ayudados por la Municipalidad de La Victoria. Ya tenemos la decisión para venir hasta acá. Ya hubiéramos estado en el CIBA. La Jerpado. Ya. Y nosotros vamos a esperar hasta la tarde porque había una promesa que iban a venir unos buses de Piura a llevarnos. ¿Quién dio esa promesa? ¿Quién les dijo eso? El gobernador de Piura. Y en vista que nos dijeron a las 3 de la tarde, no había nada, entonces después nos dijeron que nos va a llevar a un albergue para que nos saquen el examen, si tenemos COVID o no. Luego de eso, pasamos a las 5 de la tarde, nos traía al albergue, pero traía a las mujeres, a las madres que tienen hijos, ¿no? Ajá.
ya los varones los han dejado de lado. A las 7:30, 8 de la noche, había un bus del CIVA que ya se fue, que ya no quiso recoger a nadie más. Y nosotros como varones hemos tenido que desplazarnos hasta acá. Nosotros hemos venido para acá, pero como aquí nos dejaron entrar y nos derivaron allá al Estado Nacional, ya hemos tenido que pasar la noche. El burgomaestre comentó que las familias necesitan más ayuda y exhortó a la ciudadanía a apoyar a estas personas con alimentos. Finalmente, el alcalde aseguró que estas carpas servirán para otros grupos de personas que también se encuentran en la misma situación. La Sala Penal Nacional dejó al voto la apelación solicitada por la defensa de Keiko Fujimori para revocar la orden de prisión preventiva por 15 meses. La audiencia se realizó mediante videoconferencia y en la misma no participó el fiscal José Domingo Pérez ni otro representante del Ministerio Público, por lo que la única intervención fue de Juliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, quien argumentó las razones por las que su defendida debe abandonar el penal anexo Mujeres de Chorrillos. Uno de sus argumentos es la inconstitucionalidad del proceso, porque hace unos meses el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Fujimori tras revisar el caso y encontrar fallos en el mismo. Dentro de sus planteamientos, Loza reiteró que la Fiscalía debió presentar nuevas pruebas en este segundo pedido de prisión preventiva que evidencien un peligro para la investigación y no utilizar las que expuso en el primer pedido. Aunque recordemos que en las audiencias Domingo Pérez incluyó las declaraciones de los empresarios sobre entrega de dinero a la campaña de Fujimori como nuevo material que comprobaría y sustentaría la obstaculización al proceso. No existe, señores, peligro procesal post 29 de noviembre del 2019. Lo reclamamos en la audiencia. Se tenía que valorar hechos nuevos desde el momento en que ella recuperó su libertad el 29 de noviembre de 2019 en adelante. ¿Por qué? Porque todo lo acontecido hacia atrás, respecto a los hechos hacia atrás, han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Y eso no ha sucedido acá porque se ha vuelto a dar una nueva valoración a esos puntos. También criticó que se valoren los testimonios de Jorge Yoshiyama y de Rolando Reati como pruebas para inculpar a Keiko Fujimori. Explicó que el primero se encuentra imputado en el proceso, mientras que el segundo brindó sus declaraciones sin la presencia de un representante del equipo de defensa de la ex candidata presidencial, lo que hace sospechoso su versión. Loza argumentó que la presencia del COVID-19 en los penales pone en riesgo a la salud de su defendida, porque se encuentra incluida en la población vulnerable. Por esas razones, se pide que enfrente su proceso en libertad. Previamente, el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, anunció que no asistirían a la audiencia y mandarían un oficio para solicitar su suspensión. El fiscal argumentó que existe una desigualdad procesal si se programaba la diligencia durante el estado de emergencia nacional. De este modo, se favorecía a Keiko Fujimori por encima de otros detenidos quienes también esperan que culmine la cuarentena para que el Poder Judicial programe sus respectivas audiencias de apelación. Además, otro punto es que no se cuentan con los documentos necesarios para formular una defensa de parte del Ministerio Público. Sin embargo, su pedido fue rechazado por la sala, conformada por los jueces Rómulo Carcausto, Sonia Torres y Edgar Medina Salas, quienes únicamente conformaron este grupo especial debido a que los titulares César Saguanay e Iván Quispe se inhibieron de participar. Justamente, los mencionados magistrados fueron los que aceptaron programar la audiencia en medio de la cuarentena nacional obligatoria, argumentando que el pedido de apelación se encontraba paralizado cerca de 3 meses. Recordemos que en enero de este año, el juez Víctor Zúñiga Urday ordenó 15 meses de prisión preventiva en contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presuntamente recibir dinero ilícito de Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. Tras el anuncio de la medida restrictiva, Juliana Loza apeló a la decisión del magistrado, aunque lo hizo fuera de fecha por un trámite administrativo. Este problema generó que la fiscalía reclame la anulación del recurso, pero finalmente fue aceptado. Sin embargo, todo este proceso alargó los plazos y luego el estado de emergencia nacional obligó a suspender todas las diligencias. Ahora, tras la programación de la audiencia, existe la posibilidad de que Keiko Fujimori abandone el penal anexo Mujeres de Chorrillos tras casi 4 meses recluida. Paralelamente, su abogada presentó un recurso de cese temporal de prisión preventiva por el brote del COVID-19. Sin embargo, todavía no se reprograma la audiencia para analizar tal pedido, pues el magistrado Richard Concepción Carguancho se apartó de resolver el caso. Una opción más para que Fujimori regrese a la libertad que tanto pide por redes sociales.
Adicionalmente, el fiscal José Domingo Pérez explicó que la ex candidata presidencial no debe salir de prisión porque no comparte el mismo ambiente con otras internas, sino que tiene una celda única. Para Pérez, esto significa un riesgo de contagio menor del COVID-19. Previamente, en una entrevista, Loza mencionó que este proceso se dilató un tiempo excesivo por iniciativa de los fiscales y lo responsabilizó por si la vida de su defendida corre peligro en prisión. Por 3 meses hemos esperado esta audiencia y faltando horas el fiscal la quiere suspender. En verdad, eso ya es jugar no solamente con la libertad y el debido proceso. Yo creo que ya aquí se está vulnerando incluso flagrantemente el derecho a la vida de la señora Fujimori. Yo, en verdad, los hago responsables a los fiscales de la vida de la señora Fujimori. ¿Quién le va a responder a las hijas de la señora Fujimori por la salud, la vida de su madre? Por fin se ha dado esta ley, la cual felicitamos. Estaba leyendo porque acaba de salir. Y me parece interesante, ayer el ministro ha dicho que pueden salir hasta 3.000 personas, y esto inclusive, por lo que estoy leyendo, es que no es necesario ya que el interno o un familiar lo solicite, sino que de oficio lo va a hacer la misma Comisión de Gracias Presidenciales pidiendo, y ya está, parece que ya se remitió la información al INPE, y también a nivel procesal al Poder Judicial, que hay que aclarar, por cierto, de que estos indultos solamente se van a brindar para los sentenciados. Pero ya en este momento de sentenciados hablamos ya casi del 65% de la población penitenciaria, o sea que llegaría efectivamente a un más o menos unos 3.000 internos según los cálculos del Ministerio de Justicia. Tenemos más o menos casi 40.000 internos que no están sentenciados. Entonces ahí yo creo que tendría que intervenir el Poder Judicial, por ejemplo. Esos no sentenciados, ¿qué implica? Que tienen prisión preventiva. Ahí podría darse el cambio por comparecencia restringida o arresto domiciliario en el peor de los casos, entonces, pero cambiar. Ya sentenciados, 6.000 internos que están sentenciados a pena menores de 4 años. Inclusive 1.000 de ellos tienen penas menores de 1 año. Entonces son casos especiales donde podría ya de oficio también el mismo Poder Judicial o la Comisión de Gracias Presidenciales la conmutación de la pena. Yo creo que hay varios antecedentes o supuestos que podrían permitir ampliar esta posibilidad de estos 3.000 indultados, que para muchos, en los cuales me incluyo, es una ley que lamentablemente, como está planteada, no va a llegar a los 3.000 deudores alimentarios. Si llega a 1.000, yo creo que ya es un logro, pero han puesto tantos requisitos, sobre todo los económicos, que vemos difícil que se haga viable a todos, que es lo que queremos, lógicamente lo que buscamos, ¿no? Tenemos más o menos un 20%, grosso modo, de internos con algún tipo de vulnerabilidad. Estamos hablando, por ejemplo, tenemos 5.000 internos que son mayores de 60 años. Eso no quiere decir que estén enfermos y eso no quiere decir tampoco que se les va a dar el indulto, por favor, porque a muchos de ellos tienen delitos por penas graves, como tráfico, violación de menores, crimen organizado, terrorismo, no. Pero tenemos también 3.000 con TBC, 1.000 con VIH-Sida, 1.300 con algún tipo de discapacidad física o mental, 6.000 con hipertensión arterial, es decir, 2.000 con diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo hay que ver eso que en el INPE solamente hay 65 médicos, y son médicos generales, no existe el médico especialista, para eso se le deriva justamente a un centro de salud. Entonces la situación de los internos y la situación estructural del INPE en general, lógicamente hace que la situación de encierro agrave o aumente el riesgo de contagio y de enfermedad. Entonces lo que se ve es esto, por una razón muy sencilla, quizás el tema de las cárceles ya sabemos que no es popular, ¿okay? Ni que la gente va a decir que bien, no, la gente va a decir que se muera. Pero viendo que son peruanos, también hay más de 2.000 extranjeros, en el sentido de que la situación concreta en la que están por la prisión impide, por ejemplo, que se cumpla lo más mínimo requisito, que es el aislamiento social, el aislamiento que hay. O sea, y en segundo lugar, que la vida y la salud de ellos depende exclusivamente lo que haga o deje de hacer el Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo y sobre todo también el Judicial. Entonces la situación es especial, más aún, ya no lo que vamos a ver con un tema de seguridad pública, sino de seguridad sanitaria. Son casi 100.000 internos más 11.000 trabajadores penitenciarios, ¿okay?, que están en situación de encierro. Y es más, yo siempre recalco que no solamente en los penales están los internos, sino los trabajadores. Tenemos 11.000 trabajadores que son
en este momento, y a diferencia de los internos no vuelven a su casa, pero los trabajadores penitenciarios van, cumplen su turno 24 horas y regresan a su casa, lo cual lógicamente hace más peligroso de ida y de vuelta el tema del contagio. Por eso que siempre he dicho que hay que priorizar también el tratamiento, el cuidado, la protección de los trabajadores penitenciarios. Se ha dado una cifra, sí, que se ha tomado un poco más de 1,000 pruebas y las cuales ya tenemos confirmados 500 infectados por coronavirus dentro de las cárceles, de los cuales 13 han muerto, que hay 120 empleados penitenciarios ya declarados positivos, de los cuales han muerto 4, y me dicen ahora que ha muerto uno más, serían 5. Comienzan ensayos clínicos en humanos de una vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford. El proyecto cuenta con un fuerte respaldo del gobierno británico. Fue el ministro de Sanidad quien anunció el inicio de las pruebas en humanos. En épocas normales, alcanzar esta etapa tomaría años y estoy muy orgulloso del trabajo que se hizo hasta ahora. En su primera etapa clínica, el ensayo realizado involucrará a más de 1,000,000 de voluntarios. Casi la mitad recibirá una dosis de la potencial vacuna y otro tanto servirá como grupo de control al recibir, sin saberlo, una inyección sin producto activo. Otros 10 participantes recibirán 2 dosis de la vacuna experimental con 4 semanas de intervalo. El equipo de investigadores estima sus probabilidades de éxito en un 80% y prevé tener una amplia disponibilidad de dosis antes de finales de año si se confirma su eficacia. Sin embargo, los científicos reconocen que es un calendario extremadamente ambicioso y que podría cambiar. Este tipo de pruebas ya han empezado en China y Estados Unidos y se espera que también comiencen en Alemania a finales de mes. La OMS ha insistido en que encontrar una vacuna es la única forma posible de volver a la normalidad tras la pandemia. Las muertes por coronavirus en las residencias de ancianos representan hasta la mitad de fallecimientos en algunos países. En estos establecimientos, la situación es profundamente inquietante, según la Organización Mundial de la Salud. Esta es una tragedia humana inimaginable. A las muchas personas que están sufriendo esta pérdida, mis pensamientos están con ustedes. Todas las personas que mueren en hogares por COVID-19 tienen derecho a ser atendidas y a recibir cuidados del final de su vida, incluido el alivio de los síntomas con medicación adecuada, rodeados de sus seres queridos. Al 13 de abril, de las 444 muertes registradas en Irlanda, el 55% se produjo en este tipo de establecimientos. Al 15 de abril, Francia informó que 49% de los fallecidos por COVID-19 vivían en residencias para ancianos. La situación se repite en otros países. Kluge advirtió que es urgente repensar y adaptar el funcionamiento de estas residencias frente a la epidemia. Entre las recomendaciones están priorizar las pruebas y organizar unidades especiales para los enfermos de COVID-19.